Bueno, la primera sensación es la sensación que estamos haciendo lo que corresponde, que estamos cumpliendo con el deber que tenemos y con las leyes que había previsto en nuestra provincia. Desde el 2020 venimos trabajando con el ministro Enrique Baquié en la generación de empleo a través de distintos programas como es Enlace y Enlazados. Hoy estamos llegando a los 15.000 personas que tienen trabajo, trabajo genuino a través de esta herramienta. Por supuesto, entendemos que nos falta muchísimo por hacer. Este es el camino, venimos construyéndolo en conjunto al sector empresarial, entendiendo que el Estado junto al sector empresarial es el que va a generar el movimiento de la economía, son las pymes mendocinas las que están apostando a generar empleo en nuestra provincia. Y bueno, esto en realidad lo que muestra es que es una acción concreta y una realidad. Esto no es discurso, no es información para la tribuna, es una realidad y lo podemos ver con las 15.000 personas que hoy tienen trabajo. Se refleja en los índices y en las tasas de desempleo que vienen bajando. En plena pandemia teníamos alrededor de un 10,9% de personas desocupadas. Estamos hablando de más de 50.000 mendocinos que se encontraban desocupados. Hoy nos encontramos en el 6%, hablamos de 31.000 personas y va a seguir descendiendo porque el trabajo es arduo y el compromiso está. Lo que se ha buscado y se viene haciendo es la federalización de la política pública. Esto habla que habían empresas de San Rafael, de General Alvear, del Gran Mendoza, de Zona Norte, de Valle de Uco, de Zona Este, que están participando y brindando oportunidades. Esto no se concentra en el Gran Mendoza, sino por el contrario, es una política federal que llega a cada rincón de nuestra provincia.